Realiza los siguientes procedimientos para desechar los residuos generados durante la atención y para lavar y empacar adecuadamente el instrumental. Una vez terminada la consulta, despide al paciente amablemente, apaga la lámpara y cierra las válvulas de la escupidera y el eyector. Con los guantes de látex puestos y con la ayuda de una pinza algodonera, descarta en su respectivo recipiente agujas, lijas, algodones, etc. Saca la aguja con una pinza hemostática o con la ayuda del orificio del guardián y deposítala allí junto con la lija metálica y la banda metálica. Deposita los residuos de amalgama en el respectivo recipiente. Recuerda que los recipientes para esto deben estar muy bien marcados y rotulados. Descarta los guantes de látex en la caneca roja y colócate los guantes industriales. El proceso de lavado adecuado y empacado instrumental se realiza con el objetivo de disminuir el riesgo de infección cruzada. Deposita todo el instrumental en un recipiente profundo con jabón enzimático. Debe quedar todo el instrumental sumergido y asimismo se deja cerrado durante 10 a 15 minutos. Desplazarse hacia la sala de esterilización para hacer el recambio de bolsas de esterilizar para empacar el instrumental. Se hace el recambio de acuerdo al número de bolsas de vueltas. Después de dicho tiempo, retira el instrumental del recipiente con los guantes industriales y procede a retirar material orgánico, residuos de cementos, etc. Estregar el instrumental con un cepillo de mango largo. Enjuaga el instrumental con agua. Depositar el instrumental en la toalla desechable.
Las tijeras o pinzas se deben abrir y secar bien los extremos y las uniones. Empaca el instrumental teniendo en cuenta que los instrumentos como tijeras y pinzas deben ir abiertos y el material cortopunzante protegido en su parte activa. Selecciona la bolsa de acuerdo a la cantidad y tamaño del instrumental. Debe quedar suficiente espacio en cada bolsa. Entrega del instrumental en la sala de esterilización para el proceso de sellado y colocación de fecha de vencimiento.